Bueno, ¿cómo andan, gente? Espero que muy bien. Yo estoy acá por salir. Pero antes, quería dejar un video como una previa a lo que va a ser el encuentro de hoy a la noche a las 19 horas. A las 19 horas por Instagram, en donde vamos a estar hablando con Tatiana Borba. Tatiana Borba, ¿quién es Tatiana Borba? Me preguntarán ustedes. O Tatiana Borba es la mamá de un niño que vive en el trastorno del espectro autista. Para poder hablar de este tema, en el día de hoy, en lo que va a ser el vivo con ella, hubieron algunas cosas, algunas cuestiones que me parecían que estaban buenas, que eran súper importantes abordar antes de poder hacer este vivo. Entonces, las vamos a hablar más a fondo con ella, pero si bien quería, no quería dejar pasar hacer algo aparte para que no quede tan pesado el otro en contenido, ahí no, hay un comunicado que voy a hacer de Fundatea, que se hizo para la cámara que se especializa en seguridad social, de lo que es el grupo de padres e hijos con trastorno del espectro autista, y Fundatea, que es la Fundación para el Desarrollo y Apoyo a Personas con Trastorno del Espectro Autista, en donde se solicita, por ejemplo, algunas modificaciones legales para garantizarles a los padres, varones, para que puedan ejercer esas paternidades en función de este cambio que hay de paradigma. Y bueno, que tengan un respaldo normativo, un respaldo legal para poder garantizar su derecho a ejercer esas paternidades con esas particularidades que supone tener un hijo, una hija, un hije dentro del espectro autista. Mi gatito está acá, no sé, no tengo dónde. Va ahí arriba de las guantillas de boxeo y que quede de fondo, no sé, va a quedar mirando. Tapo el micrófono porque soy un genio. Me voy a comprar un micrófono hoy. Bueno, en fin. Como es medio largo y no quiero que quede denso, y la idea después es igual en el vivo repasar algunos puntos muy grandes como es la definición y demás. Acá, por respeto a esta gente, vamos a leer todo el comunicado. Pero antes, me parecía que estaba bueno, como ver en la página del Parlamento, aparece, ¿tá?, en la Cámara de Representantes, que este tema se viene tratando desde el 6 del 6 de 2012 al 3 del 3 de 2020, ¿tá?, hasta el llegar a tener una un sistema integral de prevención, diagnóstico, tratamiento y protección internacional, de interés nacional, perdón, dicho lo internacional es, son cosas que se nombran en lo de Fundatea, perdón, de interés nacional. O sea que esto ha llevado más de 8 años la creación, conformación, y sigue un proyecto de ley que está surgiendo desde organizaciones de sociedad civil, de padres, madres, con niños con autismo, niñas y niñas con autismo, y otras neurodivergencias y otras situaciones de discapacidad que no se encuentran comprendidas dentro del espectro autista, que está bueno también que empiecen a tener voz y demás. Por eso me pareció que estaba bueno. También me pareció súper importante que el 2 de abril se declara el Día Nacional de las Personas con Autismo. Esto también se empezó a tratar el 18 del 12 del 2020 en la Cámara de Representantes y en la sesión de senadores 431 del 2021. Quedando acá el como 431-2021, la carpeta 431 del año 2021, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, proyecto de ley con exposición de motivos presentados por varios representantes nacionales y disposición citada, donde queda el Día Nacional de las Personas con el Trastorno del Espectro Autista como declaración en esta fecha, ¿está? Recién en 2021, una banda, pero bueno. Y bueno, esto va a estar todo comprendido en la ley 19.981, donde va a estar el texto original. Lo podemos encontrar en la página del INPO. Eso damos así como de lo que es el marco legal. Me parecía que estaba bueno como tener en cuenta de que esto estaba muy en pañales, de que son cosas que nos han sido abordadas y que está bueno que empiecen a hacerlo y que sea desde el lugar que corresponde. Desde la Academia y la Ciencia, ¿tá?, no desconociendo a los especialistas, sobre esto para poder hacer un abordaje integral, y no me refiero solamente a los especialistas desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista social, el integrar a las familias, desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista económico, porque es un todo. Y eso lo vamos a ver ahora leyendo este comunicado, que nuclea todo lo que yo quería decir, pero lo dice a través de las palabras de las personas a quienes les transita esto
el cuerpo. No el trastorno, pero sí tener un hijo, una hija, una hija con esto. Entonces, en este comunicado respecto al proyecto de ley donde se piden estas modificaciones en distintas leyes, empieza con el grupo de padres de hijos con trastornos del espectro autista, Fundatea, y Fundatea, Fundación para el Desarrollo y Apoyo de Personas con Trastorno del Espectro Autista, quienes suscriben este petitorio, tienen el honor de dirigirse a los representantes de la Nación unidos en la Asamblea General para que se tenga consideración y se apruebe el siguiente proyecto de ley. Solicitan modificación en la legislación vigente uruguaya a nivel de seguridad social, por eso es al Centro Especializado en Seguridad Social que se eleva esta nota. Esto es agregar un artículo de la ley 16.713 en que se otorgue a cada padre varón un año más a efectos de que compute en el cúmulo jubilatorio por cada hijo con trastorno del espectro autista, a efectos de exponer la necesidad de tal modificación en nuestra legislación, está recogido el principio de igualdad entre los habitantes de la República. Dicho principio no admite excepciones. Es menester previamente dejar claro el panorama respecto de que el trastorno del espectro autista que implicamos tiene, qué implicaciones tiene para quien lo padece y qué consecuencias tiene en la familia y en la sociedad toda. Y ahí empieza la parte que me... Eso es el pedido, es la introducción. Ahora empezamos a definir los síntomas y los indicios. El trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Al ser un trastorno neurobiológico, queda descartado que su única causa sean las condiciones ambientales y el estrés al que pueda estar sometido esa niña, niño o niñe. O sea, esto sucede por algo ya predeterminado. Hay factores ambientales, estrés, peleas, situaciones que pasan que pueden, generar cierta tensión o empujes o episodios particulares, pero no van a ser la causa de esto, pueden generar ciertas consecuencias. Los síntomas fundamentales del autismo son dos. Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, o sea, dificultad que va a estar siempre en lo que tiene que ver el comunicarse, ya sea a través del habla, ya sea a través del entendimiento de las emociones, ya sea un montón de cosas. O el encuentro con el otro, la otra, el vincularse. Y luego van a ser patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Por ejemplo, hacer algo de repetirlo. O interesarse en una sola cosa y obsesionarse, no, pero solamente con eso. Si juego con dinosaurios, yo solo juego con dinosaurios. No me traigas un perro porque yo juego con dinosaurios. Me gustan las mariposas, justo veo las mariposas ahí. Me gustan las mariposas. No me gustan ni las vaquitas de San Antonio, ni los bichitos de la humedad. Me gustan las mariposas. Si juego con otra cosa que no sean mariposas. Por poner un ejemplo grosero, pero para que se entienda el concepto. Los indicios que pueden ser indicativos del trastorno del espectro autista en niños son en el parvulario y en la escuela hay falta de interés por los otros niños. No comparten intereses, no acostumbran a señalar con el dedo aquello que les llama la atención para compartirlo con los demás. Ausencia de juego simbólico, el juego simbólico, por ejemplo, ver de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar a coches como si fueran de verdad. Se establece poco contacto visual y no se observa la expresión de la cara de interlocutor, o sea, de con quién está hablando. Cuando juntos están viendo alguna cosa inusual, no acostumbran a realizar la sonrisa social. Vieron que es un reflejo, nosotros nos miramos y es como... Bueno, no lo hacen, no les sale. Su lenguaje, si existe, es literal. O sea, dicen lo que quieren decir. No entienden un chiste, no entienden el doble sentido. No, vos le decís algo en broma y no lo van a entender como una broma. Es lo que le dijiste. ¿Tá? Lo que tú decís es lo que estás diciendo con las palabras, no con la intención. ¿Tá? No entiendo las bromas, los chistes, los dobles sentidos ni las metáforas. Evitan el contacto físico o les gusta más bien poco. Acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. Frecuentemente existe poca sensibilidad al dolor, o sea que se pueden pegar fuerte y no van a quejarse. También les pueden molestar los ruidos fuertes, los olores fuertes, que les toquen, que todas esas cosas les generan rechazo y molestia. Reaccionan poco ante la voz de sus padres o madres, lo que puede hacer sospechar de un déficit auditivo. Presean intereses inusuales, además son repetitivos y no compartidos. Pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes, como el balanceo, el movimiento de aleteo, este es muy frecuente, o caminar de puntitas, entre otros. A veces son las dos, que caminan de puntitas y van aleteando y corren en círculos. Y ahí tenemos varios movimientos estereotipados, se llaman.
Los que presentan más nivel intelectual notan que son diferentes y no entienden qué les pasa. Son la pieza del puzzle que no sabe acoplarse ni encajar dentro del tablero social. El trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Como tratamiento, el autismo señala acá y dice que los datos provenientes de estudios científicos permiten afirmar hoy por hoy que la causa del autismo es biológica, con una influencia muy relevante de los factores genéticos, y no una alteración psicogénica, es decir, la expresión clínica de un trauma psicológico. O sea que esto no se da por algún tipo de trauma que tenga el niño, la niña, la niña, sino que esto tiene que ver con algo que ya viene en sus genes. La acidez nunca me falla, en todos los videos está presente. Parte del canal. Esta constatación ha permitido elaborar desde hace ya tiempo programas de atención psicopedagoga individualizados y aplicar tratamientos farmacológicos que puedan mejorar ciertos síntomas a la vez que permiten al niño o adulto disponer de más posibilidades de desarrollar su potencial. Con el fin de mejorar el pronóstico de las personas afectadas por trastorno del espectro autista, es muy importante realizar un diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento lo antes posible. Los programas de intervención deben ser integrales, dirigidos a todas las áreas evolutivas en los diferentes contextos y también individualizados, porque cada persona va a tener una manifestación distinta a este trastorno, ¿ah? Y tener en cuenta las características individuales de cada persona. La coordinación entre los diferentes profesionales y servicios que atienden al niño o niña afectada debe ser muy efectiva y es recomendable que uno de los profesionales implicados actúe como referente con la clara misión de coordinar las diferentes actuaciones y convertirse en el interlocutor preferente de la familia. Con relación a la familia, es muy importante que los padres reciban el asesoramiento y soporte adecuado y que se elabore un programa para el hogar en el que se describan los objetivos específicos y la metodología de trabajo. Los servicios básicos dirigidos a los afectados deben cubrir sus necesidades desde el mismo momento en que son diagnosticados y durante todo el ciclo vital. Con servicios de soporte a las familias que permitan a los progenitores convivir con el hijo o hija afectada cuanto más tiempo mejor, sin desestructurar el núcleo familiar y consiguiendo de esta forma una verdadera integración en la sociedad. ¿Ah? Que no solamente el abordaje tiene que ser al niño o la niña, sino que también está bueno trabajar con todo el equipo. ¿Ah? En cuanto al autismo y la familia, es bien sabido que toda enfermedad o trastorno graves y crónicos provocan un impacto importante en las personas más cercanas al sujeto afectado. Por este motivo, las familias de personas que presentan un trastorno de espectro autista, trastorno del neurodesarrollo, crónico y con frecuencia severo, suele sufrir consecuencias derivadas de la convivencia con su hijo o con su hija. Esto puede desgastar, puede generar rispideces. Son niños o niñas que precisan bastante atención, que precisan que estén con ellos, con ellas. Y hay muchas familias que se ven desbordadas por el trabajo, por la interacción, por la escuela, por sus otros hijos o hijas que tienen otras actividades. Pueden tener más de uno hija o hijo dentro del trastorno, entonces eso aumenta la carga de estrés y bueno, y esto, tienen todo su derecho del mundo a claudicar, a cansarse, necesitan un acompañamiento y una ayuda, ¿tá? Aparte, en función de los niveles, distintos grados que haya, es lo que, cómo manejar la situación. Hay quienes van a tener un grado muy avanzado de autismo que va a generar situaciones realmente graves. Yo he tenido pacientes con ideas de muerte, con plan suicidas, padres, madres, de niños con autismo dentro del trastorno autista porque no han tenido un buen abordaje, porque no se ha podido minimizar los signos y síntomas de ese niño, entonces se hace muy dificultoso, sobre todo para las madres que son quienes más cargan con el cuidado, con el sistema de cuidados, que lo nombran en el comunicado, ahora lo voy a llegar, pero me parece que estaba bueno, la idea era hacer una lectura, pero no puedo leerlo y no interpretarlo y no explicar por qué, me parece súper importante esto. Capaz que es medio embole yo leyendo un comunicado, pero me gustó porque es la gente que vive esto hablando desde su lugar y no yo hablando desde mi lugar sobre lo que pienso que les podría llegar a pasar a estas personas. Me parece que eso es importante. ¿Ah? Entonces, el impacto de la familia se caracteriza sobre todo por la presencia de estrés y permanente, que en el caso está escrito así, perdón. Y
permanente que, en el caso del trastorno del espectro autista, suele ser superior al de las familias con hijos que presentan una discapacidad intelectual sin autismo, lo que se explica por los siguientes factores. En primer lugar, por la incertidumbre del diagnóstico, ya que en muchos casos la identificación precisa del problema puede tardar varios años, muchos después que se hayan detectado los primeros síntomas. En segundo lugar, por las propias características del síndrome, que provocan una inquietud y una duda importante a los padres y madres, las dificultades de comunicación severas, la sensación de rechazo de las personas, ámbitos poco afectos en muchas ocasiones, donde vas con un niño o una niña dentro del espectro autista y sos rechazado, sos rechazada, tu hijo o tu hija es rechazado, rechazado, y no te hace feliz, la verdad que duele y duele mucho. Como la motricidad o el aspecto físico también, problemas sobreañadidos de conducta, entonces puede tener problemas de motricidad, problemas de conducta, puede haber alguna dismorfia, alguna malformación, y eso también son problemas que son que van generando estrés, sobre todo todos los días siguiendo el rechazo de la otra persona. Tiene que ver la influencia de cómo reacciona el medio con nuestro hijo o nuestra hija que vive dentro del espectro autista. En tercer lugar, por las incertidumbres relativas a las causas del trastorno, los programas de intervención idóneos y la evolución futura como pronóstico. La gravedad del impacto varía en cada caso y en función de tres variables: los recursos familiares, ya sean psicológicos, socioeconómicos y el apoyo social, el ajuste de la pareja en cuanto a salud mental y calidad de las relaciones conyugales, un matrimonio, una pareja que ya tiene un mal vínculo, en donde hay peleas y demás, que tiene un niño o una niña que esté dentro del trastorno del espectro autista y va a presentar mayores dificultades, claramente. Va a ser más complejo. Y características individuales del trastorno de autista del hijo o de la hija. El hecho de tener un hijo o una hija con autismo la debemos entender como el inicio de una crisis y por lo tanto pasa por las cuatro fases bien conocidas y descritas como el shock, la negación, la depresión y la realidad, que es la reacción. Y es evidente que los padres y las madres necesitan apoyo y asesoramiento profesional regular para hacer frente al reto que supone la convivencia con un hijo o hija afectada de TEA. Sin la ayuda profesional, que debe incluir el acceso a los servicios de salud y la atención a los hermanos o hermanas, la convivencia con una persona afectada de trastorno del espectro autista puede ser muy complicada y las consecuencias para los familiares bastante significativas. Los padres con hijos con TEA están expuestos a múltiples retos. Los padres y familiares de personas con autismo están expuestos a múltiples retos que tienen un fuerte impacto en el núcleo familiar, ya sea emocional, económico y social. La fuente de todo esto que estuvimos viendo es autismo.com.es. Lo pueden googlear y capaz ahí pueden adentrarse un poquito más. El trastorno del espectro autista se manifiesta en una serie de síntomas basados en una tríada de trastornos en la interacción social, comunicación y falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. El grado, forma y edad de aparición va a variar de un individuo a otro, definiendo cada una de las categorías. A pesar de las clasificaciones, ninguna persona que presenta un TEA es igual al otro en cuanto a características observables. De aquí el desafío de la flexibilidad y diversidad de diseños de atención. O sea, hay tantas expresiones del autismo como personas que lo tienen. Entonces no podemos hacer una clasificación de es esto, ¿no? Entonces, los trastornos del espectro autista integran el síndrome de Asperger, el autismo con trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Si bien se desconocen las causas exactas del autismo, existen evidencias científicas que plantean la existencia de una multicausalidad. Se sabe que hay un componente genético que, unido a condiciones ambientales, podrían ser factores determinantes en el desarrollo de esta condición. Si bien en Uruguay no existen datos concretos, se estima la prevalencia de 1 cada 88 niños o niñas, o sea que es mayor al 1%. Van a haber más de un niño o niña cada 100 que nacen en Uruguay que van a vivir dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, no es tan bajo el número, no es una prevalencia tan baja. Es la fuente de esto es Pronais, la página del MIES, .gov.uy. Lo que viene a decirse, teniendo aclarado el panorama de a qué nos enfrentamos cuando hablamos de trastorno del espectro autista, es necesario ingresar a considerar la modificación de la legislación nacional, y acá viene el reclamo o la solicitud que hace este grupo de padres y esta junta. La legislación nacional, que es imperativa ya a esta altura del siglo, es una nación que se ha considerado de vanguardia en cuanto a derechos sociales, de los menos privilegiados, tomando como base el principio de igualdad que rige sin excepciones a nuestro derecho.
El principio de igualdad y la modificación en la ley 16.713. Esta es una de las leyes que se quiere modificar para que se le sume un año a la... se le contabilice un año por cada hijo en situación de discapacidad o dentro del trastorno del espectro autista, con un máximo de 5 para lo que es la jubilación a los padres varones. Como quedó explicitado, las personas con TEA requieren el cuidado integral de su familia, siendo fundamental el cuidado de sus ambos padres. Como ideal imaginario, la familia es un concepto muy potente y de gran utilidad funcional para el sistema, pues es la principal proveedora de asistencia y bienestar. Se le atribuye la responsabilidad principal en los cuidados, lo que permite privatizar la dependencia individual y no considerar un problema público, y se naturaliza así tanto el papel de la familia como el papel de los cuidados a las mujeres. Los estados del bienestar se construyeron tomando como referencia un determinado tipo de familia, configurada por un hombre proveedor de ingresos y una mujer madre, como un binomio, mujer-madre, que se hacía cargo del trabajo en el hogar. Este era el modelo normativo, a pesar de que muchas familias no se ajustasen a él. De esta forma, los estados del bienestar se encontraban en la provisión de bienes y servicios vinculados a la protección social, desempleo, enfermedad, vejez, discapacidad, a la educación y a determinadas prestaciones económicas, sin contemplar la situación específica de las mujeres a las que incluían el sistema a través de sus maridos o padres. Este modelo está agotado, tanto empírica como normativamente, y los regímenes de bienestar no siempre condicen con los cuidados de la expansión de las familias con doble salario, en que hombres y mujeres participan en el mercado de trabajo, resquebraja la división sexual del trabajo. Las normas de género y los modelos familiares han sido muy contrastados y las familias han pasado a ser menos convencionales y más variadas. De lo que viene a decirse, surge que el paradigma se ha modificado, y de ello no hay dudas. La mujer ha dejado de ser la cuidadora del hogar e hijos y ha pasado a trabajar y a proveer al hogar de la misma forma que lo hace el hombre. El paradigma hoy día es otro. La mujer y el hombre en pie de igualdad, ambos cuidando y proveyendo a la familia, ya no es visible ni viable, creo que era. Acá, no, es visible, dice que dice, pero tampoco es viable. La distinción en que la mujer se queda en casa criando a los hijos y el hombre únicamente provee al hogar de lo que haga falta. En el tema que nos abarca, tanto la madre como el padre juegan un rol fundamental en la crianza y desarrollo de sus hijos con TEA. La distinción entre mujer y hombre, el viejo paradigma, ha caído en declive inevitablemente. Ambos padres se encuentran en igualdad en cuanto al cuidado de sus hijos con trastorno del espectro autista. Es por eso que los padres varones solicitan un cambio en la legislación de la seguridad social, y esta modificación no tiene otro asidero más que el principio de igualdad que rige nuestra república. El artículo 8 de la Constitución Nacional expresa: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o la de las virtudes. El constituyente no estableció limitación alguna por parte del legislador al derecho a igualdad, por lo que la igualdad es un principio rector de todo nuestro ordenamiento jurídico, y el mismo no podrá jamás ser limitado por razones de interés general o por una ley emanada del poder legislativo. Es un derecho subjetivo perfecto. Esto lo señala Cassange, que es el principio general de igualdad, es parte del principio mayor de dignidad humana, entendido como la dignidad kantiana, la cual es un fin en sí mismo y es el fin último que nos corresponde por nuestra condición de seres humanos y es inalienable y todas esas cosas que son los derechos humanos inherentes, inalienables, irrenunciables, intrínsecos, etc. Y todas las cosas con I que ustedes quieran. Y el carácter jurídico que se atribuye tiene siempre por objetivo el hombre, entendido como el hombre, la figura filosófica, hombre, mujer, ser humano. En forma directa, como personas físicas, o indirectas, como personas jurídicas. Cassange, Juan Carlos, la bibliografía sería esa, Cassange, Juan Carlos, los grandes principios del derecho público de Constitucional y Administrativo de Madrid, Reus, 2016, página 198. Esa es la cita bibliográfica. Voy a tomar agüita, hay que tomar agüita. Voy un litro y casi dos, así que... Es lo mínimo que tienen que tomar por día. Ah, 2 litros, 3, 4 si se puede, está bien. Entonces, como todo principio fundamental, su reconocimiento no viene del Estado ni de la sociedad en su conjunto, sino de la propia naturaleza y dignidad humana. En la actualidad es un principio internacional, porque está consagrado en diferentes tratados y convenciones internacionales. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos en su artículo 1, mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que
Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición social. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, llamado Protocolo de San Salvador, ¿ah? Todo eso lo podemos resumir en Protocolo de San Salvador, que en líneas generales establece que el ideal del ser humano libre implica que esté liberado de temor y la miseria. El artículo 8 de la Constitución consagra el principio de igualdad en forma general y absoluta, sin precisar las modalidades jurídicas y económicas, como lo hacen otras constituciones, tanto europeas como latinoamericanas. Entonces, la doctrina ha determinado cuatro grupos de modalidades, a saber: A. Igualdad en la ley, en el sentido de que la ley no debe establecer desigualdades injustificables. B. Igualdad por la ley, en el sentido de que esta es utilizada como instrumento para lograr una igualdad de los individuos, o por lo menos atenuar las desigualdades económicas y sociales importantes. Esto se basa en el principio de equidad, darle más a quien precise más para poder equipararnos, no dar a todos lo mismo. No darle a todas lo mismo. No todos y todas necesitamos lo mismo. El principio de igualdad no significa que sí somos todos iguales, pero no todas y todos tenemos las mismas necesidades. Y este principio de igualdad tendría que garantizar el acceso a esas necesidades para poder llegar a tener el mismo nivel de vida, o por lo menos lo básico necesario para tener una vida digna. Igualdad ante la ley, ¿tá? Entonces, en la ley, por la ley y ante la ley, que significa que la norma debe ser aplicada con criterio de estricta igualdad a todos los afectos por ellas, desde el presidente de la República hasta la persona que vive en situación de calle con los recursos más bajos posibles. E igualdad de las partes incita en toda relación sometida al derecho, con las excepciones que éstas puede establecer. Esto lo señala Jiménez de Arechaga, en que todos los hombres deben recibir igual protección por parte de las leyes, y que hay hombres que en circunstancias iguales reciban un tratamiento igual, ¿no? Que los hombres que tienen iguales circunstancias sean tratados de la misma forma. No podemos aplicar este principio de igualdad entonces a las personas que viven dentro del trastorno del espectro autista, porque su situación no es igual. Necesitamos generar políticas o garantías particulares para estas personas en función de sus necesidades particulares. Entonces, esto está en Justino, la Constitución Nacional, edición de la Cámara de Senadores de Montevideo, edición 2000, página 220, Jiménez de Arechaga. Por lo expuesto y de la interpretación de la Constitución uruguaya dentro del bloque de constitucionalidad y realizando un correcto control de la convencionalidad interno, debemos concluir que ni ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Habiendo cambiado el paradigma hombre proveedor, mujer cuidadora, las distinciones que pueden hacerse por ley que favorezcan únicamente a la mujer en lo que respecta a sus derechos jubilatorios son arbitrarias. La distinción entre sexos a efectos de seguridad social, habiendo operado un cambio radical del paradigma, son arbitrarias, lo que viola el principio de seguridad consagrado en nuestro derecho. Como queda advertido, los niños y niñas con trastorno del espectro autista requieren el cuidado de ambos padres y madres. Pero no el cuidado que requiere cualquier niño, sino niños con autismo, lo que implica es un plus en su crianza y educación. Es por eso que los padres solicitan una modificación en la legislación de la seguridad social. El principio de igualdad no puede ser violentado con distinciones arbitrarias. Los hombres y mujeres son iguales ante la ley, y en el caso que nos ocupa no tiene sentido excluir de la protección legal jubilatoria a los padres varones con hijos autistas respecto a las modificaciones que los mismos solicitan. Los sistemas de seguridad social deben ser revisados a efectos de acompasar el cambio social natural que se da con el devenir del paso del tiempo. Esto significa el trato igualitario para hombres y mujeres en situaciones iguales o similares. Las mujeres han dejado de ser exclusivamente las que se dedican al cuidado de la familia, rol que también desempeña el hombre, en este caso en la crianza de hijos con autismo, con las consideraciones especiales que ello implica. Se han quedado más que claras en el cuerpo de este escrito. Estas consideraciones especiales deben traducirse en beneficios de la seguridad social para el hombre. En el artículo agregase a la ley 16.713, queda redactado de la siguiente manera: a los efectos del cómputo de años de servicio que refiere la ley número 16.713, ley de seguridad social, ley 17.738, ley de la caja de jubilaciones y pensiones profesionales y universitarias del Uruguay, ley 18.405, servicios de retiros de pensiones sociales, y ley 19.695, aprobación de las modificaciones del sistema de previsión de servicio social militar, los hombres tendrán derecho a computar un año adicional de los servicios por cada hijo con discapacidad, con un máximo total de 5 años. En todos los casos, los servicios computados
fictamente conforman a lo previsto por el presente artículo sean considerados ordinarios y no podrán utilizarse para reformar la cédula jubilatoria alguna. Saludos a los representantes de la Nación. Y ese fue el comunicado con el proyecto de ley de lo que es el grupo de padres con hijos de trastorno del espectro autista y Fundatea, que es la Fundación para el Desarrollo y Apoyo de las Personas con el Trastorno del Espectro Autista. Yo voy subiendo esto, tengo que dar unas vueltas, les dejo esto. A las 19 les espero para tener este encuentro con esta mamá. Y bueno, y hablar de primera mano, que ella nos cuente cómo ha sido su tránsito y cómo ha sido esto de... No voy a emitir opinión ninguna sobre esto, yo no me puedo tomar ese atrevimiento de opinar sobre algo que no vivo. Es como querer meterme en cómo tienen que dar las pibas las luchas feministas, en cómo tienen que dar las personas con un cuerpo racializado. Si bien yo soy afrodescendiente, no tengo un cuerpo racializado, entonces... capaz que puedo hacer mi parte en incidir, en tratar de buscar espacios, ceder espacios y demás. Mi cuerpo no está tan racializado como para sufrir tan seguido, al menos en mi cotidianidad, lo que es la violencia racial. Entonces tampoco sería muy asertivo de mi parte hablar al respecto, y así con un montón de cosas. Bueno, chiques, espero que les haya gustado. Se suscriben, dejan su like, comentan, hacen sus preguntas, que el tema está buenísimo. Falta muchísima información. Creo que hay una gran nebulosa y está muy bueno para tenerlo en cuenta. Así que nada, nos vemos hoy a las 19 horas. Damián Silveira 91 es mi Instagram. Me buscan ahí. Si llegaron hasta acá y se fumaron todo el video, casi 32 minutos, suscríbanse. Vamos.